creemos en el esfuerzo del día a día, donde cada mañana cuenta, donde contar con un equipo de trabajo es importante y que ni la distancia o el clima será un factor que nos detendrá para llegar a disfrutar de aquello que nos une, nos identifica y apasiona. Somos Italcal. Somos más de 20 años en el campo chileno. Marca la diferencia. Prepara campeones por medio de la nutrición con Suplementos Rivolta. Suplementos funcionales para la salud y bienestar de su caballo. Conozca nuestros productos y sus aplicaciones. www.rivolta.com. Cubos de alfalfa forrajero para caballos deportivos de cualquier disciplina ecuestre, rodeo, equitación, hípica y enduro. Solo alfalfa 100% natural. Ahorre un 50% en transporte, ya que no existe merma en bodega y comedero. Deje atrás los fardos, deje atrás las pérdidas. Encuéntrenos en Disenso, Farmacia Veterinaria Liday, Cals, Alimento Astudillo, Coagra, Cals Casablanca, Coobrinsem, Codepa, Aliagro, Libral. www.forrajero.com. Tu mejor amigo lo da todo por ti, por eso merece el mejor alimento. Forastero es la mejor opción para mantenerlo fuerte, sano y lleno de energía. Dale a tu compañero fiel Forastero, el alimento pa'l perro chileno. En Alimentos y Farmacias Tudillo, nos preocupamos por la salud, rendimiento y bienestar de su caballo. Alimentos, aperos, forraje y farmacia. Cuide la salud y alimentación de su caballo. Visite nuestro renovado mall equino con nuevas instalaciones y una amplia. Río y Martínez, Alaway. Un punto bueno. Yegua derecha en la zona de postura, cero punto. Tres puntos buenos.
Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 2 de la Asociación Cardenal Caro, Criadero Donoco. Con los jinetes Omar Castro y Héctor González. En Miramelindi, Torrentosa. A la puerta, Allende y Allende. Ríos y Martínez se preparan. Ovalle y Ortega enseguida. Punto bueno. Llevo a derecha en la zona de postura, 0 puntos. Raspada, 0 puntos. Llevo a derecha en la tajada, 0 puntos. Carrera corrida, un punto bueno. Momentito. Corre la collera número 3 de la Asociación Maipo. Con los jinetes Ricardo Allende y Luis Bernardo Allende. En Señorita y Travesía. A la puerta, Ríos y Martínez. Ovalle y Ortega se preparan. Criadero Vichy Culena la Guaite. Y canta en Chocalán en esta serie de yeguas. Loreno Yarzún y el arpa de Eric Troncoso, para quien brindamos un fuerte y cariñoso aplauso. Punto bueno. El novillo cayó y no fue enquinchado, 0 puntos. El novillo cayó y no fue enquinchado, 0 puntos. El novillo cayó y no fue enquinchado, 0 puntos.
Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera 4 de la Asociación Santiago, con los jinetes Sebastián Río y Manuel Martínez. Entra Pera y Fragua. A la puerta Ovalles y Ortega. Criadero Bichiculén se preparan. Vargas y Ortiz a la White. ¿Qué pasa con la manga, señor capataz? Un punto bueno. Cero punto. Tijera en la cancha, un punto malo. Atajada no definida, cero punto. Tres puntos buenos. Corrida, tres puntos buenos. Corre la collera 5 de la Asociación Los Andes. Matías Ovalle y José Luis Ortega, en curiosa y ofrenda. A la puerta, Criadero Bichiculén. Vargas y Ortiz se preparan.
Villarroel y Altamirano a la guay. Punto malo. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Cuatro puntos buenos. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Corrido, un punto malo. Corre la collera 6 de la Asociación San Felipe, Criadero Vichiculén. Con los jinetes Andrés Errázuriz y Juan Yamet en contra Naya, ahora sí. A la puerta Vargas y Ortiz. Villarroel y Altamirano se preparan. Criadero San Esteban, Alaguay. Punto malo. Te dijeron punto malo. El novillo cayó y no fue enquinchado, cero puntos. Cero punto a la tajada y un punto malo por la mala entrega. Cero punto. Carrera corrida, tres puntos malos. Corre la collera 7 de la Asociación Chacabuco. Con los jinetes Eduardo Vargas y José Miguel Ortiz. En Trigala y Rotabuena. A la puerta Villarroel y Altamirano. Criadero San Esteban se preparan.
Mesas y baezas, Halloway. Puerto Bueno. No sufras más por su ausencia, ya tan te ha padecido. Corazón, no recuerdes haber sido. 0 puntos. Puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera número 8 de la Asociación San Felipe. Con los jinetes Mauricio Villarroel y Emilio Altamirano. En luz de luna y curandera. A la puerta, criadero San Esteban. Mesas y baezas se preparan. Silva y Silva, Halloway. Llegó a derecha en la zona de postura, 0 puntos. Llegó a derecha en la tajada, 0 puntos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera 9 de la Asociación Los Andes, Criadero San Esteban. Con los jinetes Rafael Romero y Oscar Órdenes. En Acampaiti, Patroncita. A la puerta, mesas y baezas. Silva y Silva se preparan, Tumas y De La Fuente, a la White. Un punto malo. Manuel.
0 punto. Dos puntos malos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera 10 de la Asociación Santiago Sur, con los jinetes Juan Ignacio Mesa y Álvaro Baeza, en Toletoli y Romería. A la puerta Silva y Silva. Dumas y De La Fuente se preparan. Espinosa y Ríos a la White. Punto bueno. Cuatro puntos buenos. Cero punto. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 9 puntos buenos. Corre la collera número 11 de la Asociación Cordillera. Con los jinetes Franco Silva y Juan Francisco Silva en Pulpería y Mireya. A la puerta Tumas y De La Fuente. Espinosa y Ríos se preparan. Quintanilla y Holguín a la White. E invitamos a todo el público presente a visitar el food truck, donde tenemos los ricos churros y papas fritas, churros llenos con manjar, Nutella y especiales con azúcar flor, bebidas heladas. Un punto bueno, todo esto en el food truck de los churros en la Alameda de la Media Luna. Llego a derecha, 0 puntos. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Oh,
carrera corrida, 9 puntos buenos. Corre la collera número 12 de la Asociación Santiago Cumbre. Nicolás Tuma y Enrique de la Fuente, entaimada y regalía. A la puerta Espinosa y Río se preparan Quintanilla y Holguín. Barros y Arraño a la White. Punto bueno. Raspada, 0 puntos. Cayó y no fue enquinchado, 0 puntos. Tres puntos buenos. Corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera 13 de la Asociación Maipo Norte. Pedro Espinosa y Arturo Ríos en Revoltosa y Alameda. A la puerta, Quintanilla y Holguín. Barros y Arraño se preparan. Menas y Allende Salaguay. Tómalo. Tres puntos buenos. El novillo no fue enquinchado, 0 puntos. Novillo suelto en la tajada, 2 puntos malos. Carrera corrida, 0 puntos. Corre la collera 14 de la Asociación Santiago Poniente, con los jinetes Manuel Quintanilla y Jaime Holguín, en Divina y Española. A la puerta Barros y Arraño. Menas y Allende se preparan. Pintos y Pino a la guay.
Punto bueno. Atajada antes de bandera, un punto malo. Yegua derecha en la tajada, cero punto. Cero punto. Carrera corrida, cero punto. Corre la collera 15 de la Asociación Talagante. Con los jinetes Gabriel Barros y Cristian Arraño. En elogiada y cestera. A la puerta Menas y Allende. Pintos y Pinos se preparan. Criadero Valle El Kialaguay. Punto bueno. Dos puntos malos. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Corrida, 6 puntos buenos. Corre la collera 16 de la Asociación Maipo. Con los jinetes Bernardo Mena y Ricardo Allende. En remansa y ordenada. A la puerta Pintos y Pino. Criadero Vallelqui se prepara. Martínez y Durán a la guay. Punto bueno. Cuatro puntos buenos. El novillo no fue enquinchado, cero punto.
0 punto. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera 17 de la Asociación Cardenal Caro, con los jinetes Daniel Pinto y Matías Pino, en Viñatera y Pintosa. A la puerta, Criadero Valle Elqui. Martínez y Durán se preparan. Jankowski y Carrasco a la guay. Un punto bueno. Cuatro puntos buenos. El novillo saltó y no fue enquinchado, 0 puntos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 18 de la Asociación Coquimbo, Criadero Valle Elqui. Leonardo Collao y Francisco Aguirre, en Doña José y Doña Sole. A la puerta, Martínez y Durán. Jankowski y Carrasco se preparan. Criadero Agua de los Campos y Maquena La Guay. Un punto bueno. No sé si fue tu sonrisa, quizá tu ansiedad. Tres puntos buenos. Cero punto. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 19 de la Asociación Cordillera. José Ernesto Martínez y Martín Durán en Fortuna y Pachorra. A la puerta, Jankowski y Carrasco. Criadero Agua de los Campos y Maquena se prepara. Criadero Don Matías Andrés Alaguay. Thank you.
Y Jero, un punto malo. Cero punto. Tres puntos buenos. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Carrera corrida, cero puntos. Corre la collera 20 de la Asociación Melipilla. Max Jankowski y Jorge Carrasco, en convenido y consentida. A la puerta, criadero Agua de los Campos y Maquena. Criadero Don Matías Andrés se prepara. Arce y Pino a la huella. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Cero punto. Tres puntos buenos. La corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 21 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Agua de los Campos y Maquena. Mario Mallea y Miguel Zunino en fachada y escorada. A la puerta, criadero Don Matías Andrés. Arce y Pino se preparan, Moreno y Moreno a la guay. Punto bueno. Tres puntos buenos.
0 punto. Cero punto. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera 22 de la Asociación Melipilla, Criadero Don Matías Andrés. Con los jinetes Jaime Poblete y José Abarca en la Cachana y Altiva. A la puerta Arce y Pino. Moreno y Moreno se preparan. Oliva y Oliva la guay. Un punto malo. Novillo suelto en la tajada, 2 puntos malos. Raspada, 0 punto. Cero punto. Carrera corrida, 3 puntos malos. Corre la collera 23 de la Asociación El Libertador. Con los jinetes Marcelo Arce y Roberto Pino. En entonada y cantinita. A la puerta Moreno y Moreno. Oliva y Oliva se preparan. Carvajal y Araya la guay. Punto bueno. Dos puntos malos.
Yo suelto la tajada, dos puntos malos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera 24 de la Asociación Talagante. Con los jinetes Cristian y Sebastián Moreno. En borrachita y afortunada. A la puerta Oliva y Oliva. Carvajal y Araya se preparan. Araya y Romana la White. Un punto bueno. Cero punto. Dos puntos buenos. Llegó a derecha en la tajada, cero punto. Carrera corrida, tres puntos buenos. Corre la collera 25 de la Asociación Quillota. Con los jinetes Jorge Oliva y Jorge Antonio Oliva. En Fiestoca y Hostigosa. A la puerta Carvajal y Araya. Araya y Román se preparan. Alvarado y Valdés a la guay. Punto malo. Cero punto. Atajada no definida, cero punto. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, tres puntos buenos. Corre la collera 26 de la Asociación Atacama. Con los jinetes William Carvajal y Elías Araya. En balacera y soñadora. A la puerta, Araya y Román. Alvarado y Valdés se preparan. Collao y Aguirre la White.
Punto bueno. Novillo suelto, la tajada, dos puntos malos. El novillo cayó y nos fue enquinchado, cero puntos. Cero puntos. Corrido, un punto malo. Corre la collera 27 de la Asociación Santiago, con los jinetes Nicolás Araya y Elías Román, en estrofa y luna traviesa. A la puerta Alvarado y Valdés. Collao y Aguirre se prepara. Criadero Pensamiento, rinconada la guay. Bueno, novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos.
Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera 28 de la Asociación Valparaíso. Con los jinetes Jorge Alvarado y Luis Felipe Valdés. En Chuchoca y Cachaza cuarta. A la puerta Collao y Aguirre. Criadero Pensamiento Rinconada se prepara. Oliva y Díaz a la White. Punto bueno. Raspada, 0 punto. Cero punto. Atajada no definida, 0 puntos. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera 29 de la Asociación Coquimbo. Con los jinetes Leonardo Collao y Francisco Aguirre. En Caprochosa y Lina Juda. A la puerta, Criadero Pensamiento Rinconada. Oliva y Díaz se preparan. González y Luca Becha, a la White. Punto bueno. El novillo tranquió en la tajada, 0 puntos. Yegua entró derecha a la zona de postura, 0 puntos. El novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Carrera corrida, 0 puntos. Corre la collera número 30 de la Asociación Los Andes, Criadero Pensamiento Rinconada.
con los jinetes Jaime Santos y José Luis Ortega en Jornada Indígena. A la puerta Oliva y Díaz, González y Lucaveche se preparan. Última collera del primer animal de la serie Yeguas. Punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 31 de la Asociación Quillota, con los jinetes Jorge Oliva y Alfredo Díaz. Entra nochada y camuflada. A la puerta González y Lucaveche. Última collera del primer animal. Punto malo. Llegó a derecha en la tajada, 0 puntos. Tres puntos buenos. Tijera en la cancha, un punto malo. Llegó a derecha en la tajada, 0 puntos.
carrera corrida, un punto bueno. Corren y dando término al primer animal de la serie yegua. La collera 32 de la Asociación El Libertador. Con los jinetes Jorge González y Filadelfio Lucaveche. En Trutruca y Amanda. Punto bueno. Tres puntos buenos. Atajada no definida, 0 puntos. Cero puntos. Corrida, 4 puntos buenos. Encargado de corrales, 15 novillos a la manga. En consecuencia, el segundo animal de la serie lo corren las colleras mejor clasificadas y en esta ocasión 15 colleras. De 4 puntos buenos hacia arriba corren el segundo animal y lo corren las siguientes colleras y sus puntajes. Collera 1 de Rodríguez y Parra, Peineta y Alegría, 7 puntos buenos. Collera 7 de Vargas y Ortiz, Entregala y Rotabuena, 7 puntos buenos. Collera 8 de Villarroel y Altamirano, Luz de Luna y Curandera, 4 puntos buenos. Collera 10 de Mesa y Baeza en Toletol y Romería, 9 puntos buenos. Collera 11 de Silva y Silva en Pulpería y Mirella, 9 puntos buenos. Collera 12 de Tumas y de La Fuente, Taimada y Regalía, 4 puntos buenos. Collera 15 de Barro y Arraño en Elogiado y Cestera, 6 puntos buenos. Collera 16 de Mena y Allende en Remansa y Ordenada, 5 puntos buenos. Collera 17, Pintos y Pino en Viñetera y Pintosa, 8 puntos buenos. Collera 18, Criadero Valle Elqui, Doña José y Doña Sole, 7 puntos buenos. Collera 20, Jankowski Carrasco en Convenida y Consentida, 7 puntos buenos. Collera 21, Criadero Agua de los Campos y Maquena, Fachada y Escorada, 4 puntos buenos. Collera 27, Aray y Román en Estrofa y Luna Traviesa, 5 puntos buenos. Collera 30, Criadero Pensamiento Rinconada, Jornada Indígena, 8 puntos buenos. Y collera 32 de González y Lucaveche en Trutruca y Amanda, 4 puntos buenos. 15 colleras corren el segundo animal de la serie yegua. Servicio de aseo industrial, Neopola, Garpincho Curicó,
Lubricentro Velázquez, EOM, todo parece lo mejor. Sombrería El Cordillo, Agro Bené, Alimentos San Cristóbal. Son las 3 de la tarde con 47 minutos. Acaba de terminar el primer animal de la serie Yeguas. Ya vamos a ir con el segundo animal y llevarles directamente todo lo que suceda. Pero antes queremos presentarles una nota. Conversamos con Johan Gude, presidente de la Asociación Melipilla, para que nos contara cómo prepararon este gran clasificatorio de repechaje. Sí, estamos junto al presidente de la Asociación Melipilla, Johan Gude, para preguntarle cómo está la organización de este clasificatorio de repechaje luego de la experiencia del año pasado. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de contarles cómo está esto. Todas las comisiones trabajaron durante 4 meses para poder tener este, creemos que buen clasificatorio. Merecemos estar a la altura por el trabajo y la dedicación que ha tenido toda la gente de la Asociación Melipilla, que les aprovecho de agradecer por todo el tiempo que han dedicado a esto. Y bueno, ustedes pudieron dar una vuelta por acá de cómo está el recinto, la media luna para la parte deportiva está totalmente preparada. Así que tenemos toda la confianza de que va a ser un buen día. ¿Se le han hecho algunas modificaciones este año a la media luna? Bueno, el piso se hizo completamente nuevo. Se hace todos los años, lo hace don Enrique Walton, que se adapta en el piso. Y el resto, más que nada, fue trabajo de mantención. Porque el año pasado tuvimos el clasificatorio acá también. Tuvimos hasta obras de infraestructura, las que mantuvimos y cuidamos. Y, están listos de nuevo para ocuparse. Vamos corriendo, dijo el secretario. Son 15 colleras las que pasaron al segundo animal de 4 puntos buenos hacia arriba. Hace calor acá en Melipilla, hace calor en Chocalán. Hay 30 grados de temperatura, corre una pequeña brisa, pero acá arriba en la caseta. Abajo, muchísimo, muchísimo calor. Es la collera número 1 de los Andes, Cristian Rodríguez y Luis Parra en Peineta y Alegría. Con 7 puntos van a entrar a este segundo animal. Con el punto bueno salen estos andinos, Rodríguez y Parra. Rodríguez en la primera. Bajo el corte, Arturo. Iba a comentar lo mismo, Juan Pablo, de 4 puntos buenos. Vimos un ganado más rápido, un poco más difícil, fíjate. Sí, un poquito nomás, ¿no? Mira, este toro es muy bueno, sí, ¿eh? Exacto. A ver si lo aprovecha Luis Enrique Parra, a la mano atrás en la alegría. 3 puntos buenos. Ya le puso 3. Rodríguez y la tajada a la mano atrás. Tenían 7 en el primer animal. A ver los Andes. Llega bien, pero se cae el novillo, ¿no? El novillo cayó y no fue quitado. 0 puntos. Es la rastra grande que hemos dicho muchas veces. Arre la corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera 7 de la Asociación Chacabuco. Jinete de Eduardo Vargas y José Miguel Ortiz. El Trigal de Rosabuena con 7 puntos buenos. A la puerta Villafuel y Altamirano. Mesa y Baeza se preparan. Silva y Silva Halloween. Asociación Chacabuco, Eduardo Fabián Vargas y José Miguel Ortiz, Trigala y Rota Buena hicieron 7 puntos en el primer animal. Punto bueno. Hay una collera que ya tiene 11 puntos buenos en 2 toros. Vargas y Ortiz de Chacabuco ya tienen 7.
Tijera dónde. La zona de postura. Y ninguna carrera de dos dígitos, Juan Pablo. Fíjate en el primer animal. 2 de 9, 8, 7, 6. Sí, sí, mira abajo. Yo diría que más baja la calidad de las yeguas que del ganado, Turo. Y ha pasado también en los otros clasificatorios. Una serie de yeguas un poquito más baja. Aprovechamos de saludar a Daniel Valdés desde el Maule San Javier. Nos escribe a través de arroba Campo Abierto TV. Y Andrés Rojas saluda al criadero Reñeco. Vamos a ver la tajada de la mano atrás. Bien hecha. ¿Qué tal? Tranquilita. ¿Qué te parece la rota buena? Muy bien, bien hecha, tranquilita. Se le quiso apretar un poquito antes de entrar a la tajada, pero le aguantó. Seba Ortiz saluda a su hermano. Están viendo la serie Yegua. Su hermano se llama Elías Ortiz. Le puso un sobrenombre, no sé si repetirlo. ¿Es irrepetible, cierto? No, no, pero... A ver... Ah, el guateado. Una jerga muy, muy, muy típica, entre los guasos. Vamos a ver la última tajada. Le puso tres Ortiz a la mano atrás. Tiene media complicadita la manca. Como que quería apurarse un poquito, Juan Pablo, ¿no? Pero alcanzó a hacerla, fíjate. Se le quiso apurar varias veces, pero la aguantó en la mínima. Y la definió perfecto. Oye, pero mínima, mínima y computable, 100%. Sí, claro, ¿eh? Claro. Mínima. Vale. Agarre la corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera 8 de la Asociación San Felipe. Jinete Mauricio Villarroel, Yemir Altamirano. El Luz de Luna y Curandera con 4 puntos buenos. A la puerta Mesa y Baeza. Silva y Silva se preparan. Tumas y de la Fuente, Agua. Saludos a Francisco Ruiz que nos ve desde Barcelona a través de Rodeo en Vivo, nuestra señal de streaming en Campo Abierto Televisión, en el cable de Tu Mundo, en GTD y en Telsur. Está Mauricio Villarroel, Emilio Altamirano de San Felipe con 4 puntos buenos. Y es justamente Mauricio el que va a la mano de adelante. Me la arriba Altamirano, se le engancha un poco el novillo. Mauricio y la primera. Salió muy chico, le dio un poquito soga al novillo. Y le agarró vuelo. 0 punto. Altamirano. A la mano atrás, en la curandera. A ver la lazana. Va bien, fíjate. Bien, la lazana, rápida. Iba sobre ahí de postura, Arturo. Y llegó muy bien. 4 puntos. Ahí está. Bueno. Ya la había marcado para la mano adelante, Altamirano. 4. A ver si Mauricio puede hacerla para adelante. Quizás si el toro le da por la orilla o no. Bien arreo, buen arreo. Buena la arreo, ¿eh? Extraordinario, a ver, buen Mauricio. Arreo. Y bien, perfecto. 3 puntos buenos. 3 buenos. Mira, ahí está la reiteración. No era fácil la tajada, Juan Pablo. No era fácil el arreo. Muy buena tajada de cuellera, de jinete. Y de jinete. Cuellera. Agarra la corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 10 de la Asociación Santiago Sur. Jinete Juan Ignacio Mesa y Álvaro Baeza. Toletoli Romería con 9 puntos buenos. A la puerta Silva y Silva. Tuma y de la Fuente se preparan. Barros y Arraño a la guay. Collera número 10, Juan Ignacio Mesa y Álvaro Baeza en Tole, bueno. Tole, Romería 9, más el punto bueno de la salida.
uno de los puntajes más altos lo tiene esta collera de Santiago Sur, de Baeza y Mesa. Álvaro, la mano. Cero punto para la romería. No, la tole-tole, esta es la romería. Así es, la tole-tole, tiene razón Juan Pablo. Grande va y grande llega. Y dos cambios de velocidad, le hice la entrada a la tajada, pero se los aguantó la yegua. Cuatro puntos buenos. Mesa en la tole-tole. Le puso cuatro para pasar momentáneamente la punta con 13 puntos buenos. Dejan descansar ese novillo, seguramente lo van a llevar por la orilla. Ahí sí, le echa por el medio. El arreo es importante. Llegó, se abrió en la zona de postura. Ahí estaba. Muy descontinuo el arreo, tengo que decirlo, Arturo. Poco parejo. En un novillo difícil. 5 puntos buenos. Corre la collera 11 de la Asociación Cordillera. Con los jinetes Franco y Juan Francisco Silva. Pulpería y Mireia con 9 puntos buenos. A la puerta Tuma y de la Puente. Los puntos malos. Barros y Arraño se preparan. Menajía y Endes a la Guay. Daniel Enríquez quiere mandar un saludo a don Lalo Tamayo, a sus amigos del Santa Isabel. Por supuesto, acá desde la transmisión de Rodeo en Vivo también les mandamos un cariñoso saludo. Cordillera, sí, collera número 11, Silva y Silva, Pulpería y Mireya con 9 entraron, hicieron el primer animal. Mesa y Baeza quedaron con 14, tenían 9, con los 4 de atrás quedaron con 14. Momentáneamente vale. En la punta. Vale, ojalá no les pene el punto malo de la Piñero, que casi hacen el segundo. 3 puntos buenos para la primera. Vemos a Juan Silva en la Mireya. Linda la tajada. Para mí perfecta. Chiquitita, le dio la pasa al toro. 4 puntos buenos. Se atravesó la yegua y lo definió perfecto. Muy bien, la Mireya, la hija del gran y de oro. Despacito llevan ese guacho. Para ver si Silva la hace. Va bien, fíjate, entrando bien. La hizo. Y llegando bien, Juan Pablo. 3 puntos buenos. Pesa el punto malo, una buena carrera de estos hombres de cordillera. Carrera corrida, 9 puntos buenos. Corre la collera 12 de la Asociación Santiago Cumbre. Nicolás Tuma y Enrique de la Fuente. Esta animal y regalía con 4 puntos buenos. A la puerta Barro y Arraño. Mena y Allende se preparan. Vistos y Pino en seguir. Collera número 12 de Santiago Cumbre, Nicolás Toma y Enrique de la Fuente en taimada y regalía. Hicieron 4 puntos buenos en el primer animal. Collera de Santiago Cumbre. De la Fuente a la mano. Del Club Las Condes, Enrique de la Fuente, en la taimada, su yegua valla. Va bien en la postura, lo va a buscar. El novillo no fue quinchado, 0 puntos. No pudo, la hija del Van 7, la taimada. A ver si el Nico Tuma la puede hacer para atrás. Tuma ahí. No le entra fácil tampoco.
no logra hacerla. Sí, no, no se entrega el toro. El novillo no fue quinchado, cero punto. No pasa bien y se carga. De la Fuente y la última en su valla. Ahí sí. Ahí sí, ¿no? Y grande. Cuatro. Mi señor. Bueno. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Por la collera 15 de la Asociación Talagante. Con los jinetes Gabriel Barros y Cristian Arraño. En elogiada y certera con 6 puntos buenos. A la puerta, Mena y oyentes. Pinto y Pino se preparan. Criadero Valle El Kialaguay. Saludamos a Bernabé, quien quiere mandar un saludo a Benjamín Aguirre desde el colegio. Nos están viendo a través de Rodeo en Vivo, al igual que usted, cuando vea la collera número 15 de Talagante, Gabriel Barros y Cristian Raúl Arraño, en elogiada y cestera, 6 puntos para salir al segundo animal. Barros en la mano. Punto bueno. Barros, Gabriel, perdón. Buena toma aquella. Movimiento de riendas. Enderezó la entrada, la tajada, Arturo, a mi gusto. Una taquilla enderezadita, ¿no? Y ahí está la reiteración. Vamos a ver. Ahí está. Se cambió de manos, ¿no? Sí. Se cambió de manos la yegua de Gabriel. Cristian el Arraño. Y la tajada de la mano atrás. Tienen 6. No, venía también en la postura también con Pablo, sí, ¿no? Derecha. Era complicadita, ¿no? Yegua derecha, sí. 0 puntos. Así pues, así es. La última atajada, la elogiada de Gabriel Barros. Atrás era la nieta del intruso. No fácil tampoco. Fíjate que le hizo la misma. Punto bueno. Pero para mí le hizo la, sí, misma. La misma de cambiada de mano a la entrada de la línea, sí, de la atajada, ¿no? Fue un poquito más lenta, pero la hizo. Dos atajadas muy parecidas, pero se paga la segunda. Dicen Enrique Simón Salve. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera 16 de la Asociación Maipo. Jinete Bernardo Mena y Ricardo Allende. En remansa y ordenada con 5 puntos buenos. A la puerta, Pinto y Pino. Criadero Vallelki se prepara. Yankoski y Carrasco a la guay. Del Maipo es esta collera de Bernardo Mena y Ricardo Alberto Allende, en remansa y ordenada. Collera número 16, entran con 5 puntos al segundo animal. Collera que por lo menos debe llegar a los 12 más menos, Claudia. Hay una que tiene 14. Hay una que tiene 18. Otra que tiene 18, claro. Silva y Silva. Así es. Pero bueno, el toro. Es extraordinario, Juan Pablo, mira. Un poquito más firme, pero bueno. A ver si les pasa. ¿Raspada? Sí. 0 puntos. Bien la tajada, bonita. Bien trabajada. Cuatro puntos buenos. Del Maipo es esta collera de Mena y Allende. Y les va a dar el toro. Y ahí está, 3. 3 puntos buenos. Arturo. Luis Marcelo. Sí, Claudia. Jaime Santo acá, pensativo, tienen 8 puntos, Jaime. Sí, aquí esperando lo que Dios quiera, concentrado nomás, tratar de aprovechar lo ganado bueno. Así que esperar que la suerte nos acompañe. Bueno, que les vaya bien. Muchas gracias. 8 puntos buenos.
Corre la collera 17 de la Asociación Cardenal Caro. Con los jinetes Daniel Pinto y Matías Pino. El piñatero y Pintosa con 8 puntos buenos. A la puerta Criadero Valle Elqui. Ya Colqui y Carracho se preparan. Criadero Agua de los Campos y Maquena La Guay. En el apiñadero Daniel Pinto y Matías Pino del Club Paredones, Asociación Cardenal Caro. En Viñatera y Pintosa hicieron 8 puntos en el primer animal. Un punto bueno. Saliendo con el punto bueno. A ver la Viñatera. Va en la postura. ¿Qué pasó ahí, Juan Pablo? Suelto la tajada, 2 puntos más. Muy grande. Muy grande, ¿no? Iba bien la yegua, iba bien el toro. Aprovechamos de saludar. Perdón. Juan Pablo. No, iba a decir, no, que la ambición rompe el saco nada más. Que el toro se le presentaba también, ¿no? Todo. ¿Ah? No pudo la Viñatera. Esta yegua negra, hija del albañil. Doña Claudia, ¿sabes? Saludar a Gastón Fuentes y a su padre, don Gastón Fuentes, de Talagante, que nos escriben a través de nuestras redes sociales. @CampoAbiertoTV. Siguen reclamando las mujeres que están en la oficina. Otro mensaje más llega, fíjate. Hay que saludarlas entonces, pues. Hay que saludarlas, ¿no? Dice doña Nicole. Claro, lleva 2 semanas trabajando en la empresa y ya está viendo rodeo. Al igual que doña Vanessa, dice acá, y doña Carolina. ¿Por qué saludamos a los puros hombres y no a las mujeres? No, falso. Eso es falso, ¿no es cierto? Sí, falso. Absolutamente falso, chiquillas. Saludamos más a las mujeres que a los hombres. Así es. Saludos allá al agrícola Cami, al agrícola El Renacer, que están muy pendientes de la transmisión. Mientras no los vea el jefe. 3 puntos buenos. ¿Cuánto lleva trabajando? 2 semanas. 2 semanas y ya está viendo rodeo, imagínate. No le vaya a durar esto, ¿no? No, pero el jefe es buena onda, creo yo, me imagino. Vamos a ver. A ver si la Viñatera logra hacerla. Ahora más chiquitito a lo mejor. Pachal le puso la nieta del plebiscito. ¿Qué tal, Juan Pablo? Esa era la primera, igual. ¿No es cierto? 3 puntos buenos. ¿Ves? Ahí están conversando entre ellos, no se preocupe, compañero. ¿Ves? Están analizando la taja, ¿eh? Qué importante la eso, primera. Juan Pablo, ¿eh? Cuando el compañero se manda un condoro. ¿A qué te voy a decir? ¿Qué estoy diciendo? Pucha, la embarré. La embarré, vamos a decir otra palabra, ¿no? Agarra la corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera 18 de la Asociación Coquimbo. Criadero Valle Elqui. Con los jinetes Leonardo Collao y Francisco Aguirre en Doña José y Doña Sole con 7 puntos buenos. A la puerta Yancosti Carrasco. Criadero Agua de los Campos y Maquena se prepara. Araya y Romana La Guay. De la Asociación Coquimbo, Club La Serena, Criadero Valle Elqui. Leonardo Collao y Francisco José Aguirre, Doña José y punto Doña bueno. Sole. 7 más el punto bueno. Collado la mano. Que el toro no lo pudo sacar. Vamos a ver hasta yeguas que anduvieron ahí en la quemada en Santo Domingo. Cero quebracho. Lo que hablábamos recién, Juan Pablo, que importante es cuando un compañero se manda el condoro que el otro te apañe, ¿no? Pues si no, la moral se te viene para abajo. Sí, claro. Para eso está el compañero, para eso es collera. Ya está hecha la embarraya. Mala entrega. 3 puntos buenos la tajada y 1 punto malo por la mala entrega. Aguirre le puso 3, pero con el punto malo por la mala entrega. Collado tiene que hacerla para asegurar el paso al tercer animal. Vale. 3 puntos buenos. Bien trabajado, bien achado, como llamamos. Demasiado trabajado, sí. Iba a decir, Juan Pablo. ¿Qué? ¿Ah? Hay que hacerla. Hay un dicho, hay que hacerla como sea. Agarre la corrida, 6 puntos buenos. Corre la collera número 20 de la Asociación Melipilla. Con los jinetes Max Jankowski, Jorge Carrasco, el
convenida y consentida con 7 puntos buenos. A la puerta de Criadero Agua de los Campos y Maquena. Araya y Román se preparan. Criadero Pensamiento Rinconada la Guay. Collera número 20, Asociación Melipilla son los locales, Maxi Ankoski y Jorge Carrasco en convenida y consentida, 7 hicieron en el primer animal. Carrasco la mano. Don Maucho y Don Jorge estuvieron muy en la pelea en el clasificatorio centro en dos series. Punto bueno. ¿Quién va la mano? Carrasco. Jorge. Don Jorge. Jorge Carrasco. A Real Maucho. Jorge Carrasco, se han visto bien. Cuidado. La patada del jinete. Nada, cayó limpio. Menos mal que se demoró en caer, Arturo. Sí, fue muy anunciada la caída. No, cayó en la primera tropezada. No. Ahí habría sido más difícil la cosa. Afortunadamente, mira lo que estamos diciendo, fue muy anunciada la caída y eso le permitió al jinete de ir sabiendo lo que venía. Ya está de pie el jinete. Encuentra el jinete y su cabalgadura, señor Cabalas. Parece que todo se encuentra bien, ¿o no? Todo bien. Oye, si lo más insólito ya para relajarnos un poco es que esta collera en el clasificatorio de San Clemente, Maucho Jankowski tuvo dos caídas en la misma serie de yegua. ¿Eh? En el primer y tercer animal. Y ahora su compañero también a tierra. Les vendrá la buena hora, ¿no? Sí, con esto tienen que salir de adentro con una vuelta. Sí, porque con les queda, la pie, les quedan mejor. Como 2 metros o 3 metros para llegar al atajado. Así que tienen que salir para la mano adelante. Sí. No solo se preocupan del jinete, ¿cierto? Sino que ahí están viendo que todo esté bien con el caballo, limpiando, la yegua, perdón. No, y hay mucha preocupación, Juan Pablo, porque claro, también evidentemente que está el jinete, que uno se preocupa siempre por el jinete, pero también el caballo hay que cuidarlo. Mira ahí el peticero, tratando de arreglar sus canilleras. Lo más parecido a los pits, dijo nuestro director, y tiene toda la razón, los ayudantes son pieza fundamental en un equipo, en un corral. Ahí estamos viendo que ve que todo funcione, todo esté bien. Y el peticero llegó en 30 segundos a la media luna. Es que están mirando, saltan al tiro. Y si me apuráis, 15 también. Exactamente. Pues corrió, pero de inmediato. Están al lado, saltan al tiro. Había ahí la revisa del estribo. Es que fuera de broma, o sea, ellos duermen con sus caballos acá. Literalmente. Sí, es que así es. Sí, cuidándolos de una manera, como si fueran hijos. Por eso, Claudia, que los jinetes cuando clasifican, siempre están los agradecimientos para justamente la gente que está a cargo de los caballos, porque sin ellos, bueno, no podrían lucirse acá en la. Oye, y sufren igual cuando les va mal y se alegran igual que el jinete cuando les va bien. Es porque es un equipo. Continuamos entonces con la collera número 20 de Melipilla, Max Jankowski y Jorge Carrasco en convenida y consentida. Justamente es a la mano la convenida, la hija del contento. Igual agarró un poquito de velocidad al toro, pero ahora la detiene un poquito con el arreo y se mete por dentro el Maucho para justamente detenerle velocidad. Ya viene la postura. Jorge, la primera. Mira, qué lástima, entró todo bien. 0.2. No pudo hacerla, Jorge. Maucho y la atajada a la mano atrás. Tienen 7 puntos buenos. 2 atajadas para asegurar el paso al tercero. A ver, Maucho. Bien, ¿no? Sí, la hace. Casi se le cae el toro, pero logra, antes de eso, llegar bien Jankowski. 3 puntos buenos. Llegando los 11, son locales, decía la Claudia. El arreo es importante, Max. A ver, Jorge, si puede hacer la última. Entrando bien. Jorge, y ahí está, clarita. Bien, la atajada. 3 puntos buenos. Difícil, orillado. No se le vino nunca para acá, para la yegua. Buena carrera, la de los melipillanos. Atención en la de Maipo.
collera 7 puntos buenos. Corre la collera 21 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Agua de los Campos y Maquena. Jinete Mario Mallea y Miguel Zunino. En fachada y escorada con 4 puntos buenos. A la puerta Aray y Román. Criadero Pensamiento Rinconada se preparan. González y Luca Beche a la guaita. Collera 21. Mario Andrés Mallea y Miguel Ignacio Zunino en fachada y escorada del criadero Agua de los Campos y Maquena. 4 puntos hicieron en el primer animal. Fíjate que los de 12 ya están absolutamente eliminados. ¿Sí o no, Claudia? Sí, los de 12 ya están fuera. Y los de 3 están ahí, pues. Están colgando. Están colgando. Bueno. Depende de todo lo que hagan estas colleras. Mallea y Zunino tienen 4. En fachada y escorada. Bueno, la llegada ordenadita, bien definida. Ahí estamos, mira. Bueno, la llegada de Zunino. 3 puntos buenos. La fachada por Estruendo. Mallea en la escorada. A ver, Mallea. ¿Cómo entra Juan Pablo? No, ¿eh? No. Oye, ha llegado muchísimo público acá a la Media Luna de Chocalán en Melipilla. Y los invitamos, por supuesto, a que se acerquen. Es una linda instancia. Más allá de un 18 de septiembre, donde acostumbramos a escuchar música chilena y comer rico, nuestros platos típicos. Atajada no definida, 0 puntos. Ver artesanía, las entradas están súper económicas para que venga a disfrutar de esta fiesta del rodeo. Hizo la primera, veamos si puede hacer la segunda. También orilleo el toro, no es fácil. Qué lindo la atajada. Y la hace, las dos atajadas. Muy bien, bueno. Muy bien la yegua. Tranquilita por la orilla, Juan Pablo, con mucha clase. Buena posición, buena postura. Excelente la manca del Malulo. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 27 de la Asociación Santiago. Con los jinetes Nicolás Araya y Elías Román. En estrofa y luna traviesa con 5 puntos buenos. A la puerta, criadero Pensamiento Rinconada. González y Luca Beche se preparan. Última collera del segundo animal de la serie yegua. Saludamos a los gañanes de la panadería Flor de Asturias, que están viendo a través de Rodeo en Vivo esta transmisión del clasificatorio de repechaje de la zona centro-norte de nuestro país, aquí en la medialuna de Chocalán. De Santiago, bueno. Araya y Román con 5 salen a este segundo animal. Todo a defender la primera, con la obligación de hacer las dos atajadas para llegar por lo menos a los 13. 0 punto. Tú me ratificas, Claudia, si los 13 ya están absolutamente en el tercero o no, o dependen de estas tres. Se hacen carreras grandes, estas tres colleras que tienen. Exactamente. No pasó nada, afortunadamente. Se cae el novillo y el jinete logra estabilizarse. Otra collera que queda en el camino. Santo y Ortega están a la puerta. Saludos a Antonio López, que está con su hija viendo la transmisión a través de Rodeo en Vivo. Vamos, Altamirano y Villarroel, dice, cuando estamos viendo a la collera número 27 de la Asociación Santiago. Nicolás Araya y Elías Román en estrofa y luna traviesa. Recuerde que estamos esperando sus saludos. El novillo cayó y nos fue quinchado, 0 puntos. Arroba Campo Abierto TV. Silva y Silva tienen 18. Son los punteros hasta ahora. 3 puntos buenos.
4, punto bueno. Corre la collera 30 de la Asociación Los Andes, Criadero Pensamiento Rinconada. El jinete Jaime Santos y José Luis Ortega. En jornada indígena con 8, punto bueno. A la puerta González y Lucaveche. Última collera del segundo año. Criadero Pensamiento Rinconada. De los Andes es la asociación. Jaime Santos y José Luis Ortega. Jornada indígena, 8 puntos buenos hicieron en el primer animal. José Luis, una mano. Punto bueno. José Luis Ortega, la mano de adelante, el arreo de Jaime Santos. En la jornada y la indígena. Vamos a ver cómo venía en la postura José Luis. Vamos a escuchar. 3 puntos buenos. Enrique Simón Salve, dicen que venía bien. La mínima. La jornada, hija del talento. Y la indígena del insulto. La indígena que iba a la mano. A ver qué hace Jaime. Hizo la primera a su compañero y marca para atrás. 3 buenos. 3 buenos, fíjate. 3 grandes, dijo Arturo Mansur. Que me acuerdo tanto de Marcos Millán, que en paz descanse, Marquito. Tanto cariño por él, una gran persona, gran jurado, gran deportista. Pero se enojaba tanto, tanto, tanto. Debe estar esbozando una sonrisa ahí en como decimos los guasos, en la medalla celestial. Pero juégatela, vos, porque este es grande, 3 o 4. Punto bueno. Y yo seguía con el che grande, puro pesado, ¿no? En la barra que tienen los andinos, Santos le puso 3, Ortega también le puso 3 en la primera. Lo dejan descansar un poquito, ¿no? Sí, señor. Y por la orilla, de ahí nomás le gritan. José Luis. Y la última. Se raspa. Vos, José Luis. 0 puntos. No la dejó que sacara las patas, la lleva Arturo. ¿Quién nos sacó? Los posteriores. A propósito de posteriores, no lo despierta de la siesta. A la recorrida, 7 puntos buenos. Perdón, Luchito. Corren y dando término al segundo animal de la serie yegua. La collera 32 de la Asociación El Libertador. Jinete Jorge Luis González y Filadelfio Lucareche. El Trutruca llamando con 4 puntos buenos. Y entran las colleras de 13 puntos, ¿ah? ¿Eh? Mientras vemos en el apiñadero a la collera de la Asociación El Libertador, Jorge Luis González y Filadelfio Antonio Lucavecque en Trutruca y Amanda. Tómalo. Sí, pase lo que pase, entre los de 13, Claudio. Sí. 4 hicieron el primer animal, ya tienen un punto malo en la piñadera. La última collera de este segundo animal. José Luis González. Y Lucavecchi. Filadelfia. Dos puntos buenos. Salieron con el punto malo de la Piñadero. Están con 1. Claro, si me apuras, pase lo que pase. Atravesada venía la yegua, venía con hartas ganas. Atravesada de más a lo mejor, ¿no? Y la tiró. Mira, ahí está la reiteración. Buena. Pero fíjate que si le dan 4 y 4 para adelante, suman 8 más los 4, 12 y quedarían cortos, fíjate. Veamos qué le dan a la Amanda. Bueno, el punto malo. Claro. Punto malo. Y si le ponen 4 con el punto bueno de la salida, llegaban a los 3, ¿o no? Pero tienen un punto malo aquí dentro de la piñera. 4 puntos buenos. ¿Te llama la profesora de matemática? La última de González. Yo creo que la profesora ya no ejerce. No sé si se retiró por edad. Mira. Ah, pero está bien, pues si le puso 2. 4 puntos buenos. A ver, escuchemos. No, estamos mal. ¿Para qué no es la profe? Pobre señora. Carrera corrida. 9 puntos buenos. Y llegó a los 13. ¿Viste? Si llegaba a los 13. Perdón, Sáez, me retracto. Perdón, profe. Encargado de corrales,
8 novillos a la manga. En consecuencia, el tercer animal de la serie yegua lo corren 8 colleras. De 13 puntos buenos hacia arriba, lo corren las siguientes colleras y su puntaje. Collera 10, de Messi y Baeza, en Toletoli y Romería, 14 puntos buenos. Collera 11, de Silva y Silva, en Pulperín y Mireya, 18 puntos buenos. Collera 16, de Mena y Allende, en Remansa y Ordenada, 13 puntos buenos. Collera 17, de Pinto y Pino, en Piñatera y Pintosa, 13 puntos buenos. Collera 18, del Criadero Valle Elqui, Doña José y Doña Sole, 13 puntos buenos. Collera 20, de Yankoski Carrasco, Convenida y Consentida, 14 puntos buenos. Collera 30, del Criadero Pensamiento Rinconada, Jornada Indígena, 15 puntos buenos. Y la collera 32, de González y Lucaveche, entre Utruca y Amanda, 13 puntos buenos. 8 colleras corren el tercer animal de la serie yeguas. Vamos a aprovechar de hacer algunos saluditos en esta espera para correr el tercer animal, cuando son 8 colleras las que pasan a ese tercer animal de 13 puntos buenos hacia arriba. Vamos a saludar a Francisco Roque. Ha estado viendo el rodeo en el colegio, pero escondidas, para que no le quiten el celular. Bueno, esa es la pasión por el rodeo, ¿no? Saludos cordiales desde Rapel de Navidad, Elvis Bustamante. Saludos de Minera, Los Pelambres Salamanca. Es Byron Saavedra, que nos escribe a través de arroba Campo Abierto TV. Desde Coyhaique. Desde Coyhaique, un saludo a Tulio Garrido de parte de su hijo que está viendo el rodeo en Ovalle. Excelente transmisión, muchas gracias. Nos saluda también Pato Béjares. Saludos a la transmisión, dice, desde Culiprán, Melipilla. Otro saludo desde tan lejos, desde Chiloé, disfrutando una tarde de rodeo. Claudio Niklicek, es Nilsa quien nos saluda. Aquí, una imagen. Súbala a Instagram y etiquétenos para nosotros también poder subir sus historias. Roberto Bruna nos hace llegar una foto de su televisor ahí, en una atajada parece que es. Por favor, las colleras. Saluda a Franco Nores y Roberto Bruna. Desde La Serena. Usted está viendo este clasificatorio de repechaje. Se realiza acá en Melipilla, en la media luna de Chocalán. La última oportunidad que tienen estas colleras, más de 130 colleras llegaron, Claudia, a este repechaje. ¿Sí? Luis Marcelo. Mira, estoy con Jorge Carrasco. Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, hola, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Fue más susto que golpe. Vamos, Jorge. Alcanzaste a salvar al estribo también, porque Jorge, había quedado ahí el pie en un reo. Sí, eso es un riesgo que hay que tratar de evitar. Pero gracias a Dios se resultó todo bien. Que les vaya bien, ¿eh? Gracias. Jorge Carrasco, quien había tenido el accidente en el segundo turno. A la puerta, Silva y Silva. Mena y Allende se preparan. Pinto y Pino a la guay. Es la collera de Santiago Sur, de Juan Ignacio Mesa y Álvaro Baeza. Toletole y Romería. 9 y 5 fueron los parciales. Con 14 entran a este tercer animal. Juan Ignacio Lamano. En Romería. Extraordinario el toro. Punto bueno. Es muy bueno el toro, Arturo. Palo, bueno. Palomo, el palomo, que te gusta. Es buena la buscada.
Y se cae. Muchas gracias, don Jaime, la producción periodística, como siempre, muy atento. El novillo cayó y nos fue enquinchado, 0 puntos. Es mucho el calor acá, amigo, nos hacen llegar unas bebidas, unas agüitas. Todo muy bien, gran producción, como siempre. Una para abajo. Maní confitado también sería, sería también, bueno, ¿no? También, ya, pues Claudio, no te da tanto. Vamos a ver qué pasa con Baeza. Buena la metida, Toro. Muy buena la metida. Buena la metida. Extraordinaria la metida, buena de Toro. Buena y riesgosa. ¿Puede quedar pelado, dices tú? Sí. Y es grande. Así es, puede grande. Puede ser 4. 4 puntos, bueno. Y el Toro les va a dar, ¿eh? De la Tole Tole, ¿no? Y la romería para adelante. Y bien, 14. Una más. Y grande. Para quedar ahí, metidos en la pelea. Y ya a esperar. Ya le aguantó la yegua. Mira, 4, lindo. Qué técnica, Juan Pablo. 4 puntos, bueno. Perfecto. Una tajada perfecta. Son las que más te gustan a ti, Juan Pablo. Sí, señor. ¿No? Bien por Juani. Y tenía que hacer la de 4. Corrida 9 puntos, bueno. Por la collera número 11 de la Asociación Cordillera. Por los jinetes Franco y Juan Silva. Pulpería y Mireya con 18 puntos, bueno. A la puerta Mena y Allende. Quinto y Pino se preparan. Criadero Valle, el Kialaguay. A través de Rodeo. Y canta en esta serie de yeguas Loreno Yarzún y el arpa de Eric Troncoso, para quien pido un fuerte y cariñoso aplauso. Y Campo Abierto TV, usted está viendo la serie Yeguas en el clasificatorio de repechaje. Vamos con Silva y Silva, bueno. Pulpería y Mireya. 9 y 9 fueron sus parciales. Juan a la mano. Puros palomos en los terceros toros. Extraordinario. De la luna, como muy dicen. Bueno el loteo. Extraordinario el loteo. Buena la buscada. Y buena la buscada. Qué linda la buscada. A ver si la podemos ver. Juan y la primera. 4. Chiquitito, bueno. Mira, chiquitito. Tenía 18, la parte vuelve con 4. Buena. Perfecto. Buena, buena. Extraordinaria. A ver si atrás le pone a su compañero y comienza a asegurar pasos a Rancagua. Mira, está, cuatro, extraordinario. También. Extraordinario, Franco Javier. También la firmó con la rienda de ancho, perdón. 4 puntos, bueno. Ahí está la firma. Y ahí está el envión. Ya tienen 8. Más el punto de la salida 9. Una más. Y tenemos carrera perfecta. Y si es carrera perfecta, ya están en Rancagua. Porque echaron punteando. La gente le grita que la re. Se le viene un poquito para el medio. La va a hacer grande y la hace y bonita. Grande fue. Tres, y la bueno. Hace bonita de 3. Y si me apuras, Juan Pablo, están en Rancagua. Vamos a verla. A ver si es un poquito más grande. Carrera corrida, no. 12 puntos buenos. 12 buenos y están en Rancagua, señores. Corre la collera 16 de la Asociación Maipo. Con los jinetes Bernardo Mena y Ricardo Allende. En remansa y ordenada con 13 puntos buenos. A la puerta Pinto y Pino. Criadero Bayer que se preparan. Yankoski y Carrasco a la Guaypo. Y vamos ahora con la collera 16 de la Asociación Maipo. Bernardo Mena y Ricardo Alberto Allende en remansa y ordenada. 5 y 8 fueron sus parciales con 13. Entran a este tercer animal. Los hombres de Cordillera ya no pueden alcanzarlos. Punto bueno. Silva y Silva están con 30 puntos buenos y ya están en Rancagua. Allende la mano. Gracias, Luis Marcelo. Esta collera tiene que ser una carrera grande para meterse en la pelea. Ya no. Ya no puede hacer la primera. 0 puntos. Con 23, Mesa y Baeza, que están más que a la expectativa. Meni, la tajada, la mano atrás. Todavía vale, aún no. Y es muy complicada la lleva en la postura, cerrada de atrás. 0 puntos. Tenían que hacer una carrera grande estos hombres de Maipo. No. Ya no vale. ¿Se abrió? Se abrió. Llegó abierta en la zona así de postura, 0 puntos. Silva y Silva tienen 30 puntos buenos de Cordillera y están en Rancagua. Mesa y Baeza tienen 23 y están a la Guaite.
Franco, ¿qué se siente en este minuto? Todo bien, hay que esperar nomás un poquito. Muchas gracias. Ahí más ratito conversamos. Bueno. Vale, gracias. Franco Silva. 17 de la Asociación Cardenal Caro. Daniel Pinto y Matías Pino en Viñedera y Pintosa con 13 puntos buenos. A la puerta, Criadero Valle Elqui. Yankoski y Carrasco se preparan. Criadero Pensamiento Rinconada La Guay. Es la collera 17 de Daniel Pinto y Matías Pino, Viñatera y Pintosa. 8 y 5 fueron sus parciales. Con 13 también esta collera entró al tercer animal. Tiene que hacer 10 para llegar a los 23 que ya tiene Baeza y Mesa. ¿Cómo va la postura, Juan Pablo? ¿La mínima, no? No, se enderezó ya. Se enderezó. Sí. Iba en la mínima. Y al entrar a la zona de postura mostró los dos pechos. Sí, señor. Vamos a ver si opina lo mismo. Sí. El que manda. La yegua se enderezó a la entrada de la tajada, 0 puntos. Opino exactamente lo mismo. ¿Nos habrán escuchado, crees tú? Difícil porque estamos lejos. Ojalá no nos escuchen si nosotros debemos equivocarnos más que ellos. Pues. Esa vale, ¿eh? ¿Para ti vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué leyaste? Tres puntos buenos. Que no les debiera alcanzar, a no ser que hagan una carrera. Pero vale. A no ser que le ponga cuatro y quede ahí pensando en un tercer lugar. Pensando en un tercer lugar. Tiene que hacerla grande, fíjate. Tiene que hacerla grande. Y ahí, grande la hizo, ¿no? La yegua se abrió en la zona de postura, cero puntos. Yo creo que hizo el gesto técnico nomás, Arturo. Yo creo que hizo el gesto técnico nomás, pero no. Escucha, ahí está, mira, la reiteración es ahí. Agarre la corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera 18 de la Asociación Coquimbo. Criadero Valle Elqui. Leonardo Collao y Francisco Aguirre. Doña José y Doña Sole con 13 puntos buenos. A la puerta, Yankoski y Carrasco. Criadero Pensamiento Rinconada se preparan. González y Luca Becha, la Guaite. Voy a poner en aprieto matemáticamente. ¿Cuántos necesitan para clasificar? Es que faltan tres colleras, pero por lo menos llegar a 23. Para quedar ahí bien, bien en la expectativa y empatar a Mesa y Baeza. Tendrían que hacer 10. O sea, 10. ¿Le sumaste con los dedos? No, porque es fácil. Tienen 13. Tienen que hacer 10. Eso sí que estaba fácil. Pero no puede hacer la primera aquí, desgraciadamente. Cero punto. Ya, pero con dos atajadas grandes, dos de cuatro, quedan con 22 y meten presión. Así que tiene que hacer la grande Collado. No, si no iba como a la yegua, no iba corriendo bien, no iba corriendo en llegada. Difícil llegar con un caballo así a la atajada, porque va pillando. A propósito, Claudia, se me había olvidado. Se me había olvidado preguntar, y yo no he visto tele últimamente, ¿qué pasó con el entrenamiento del Colo? Sí, entrenar con la U. Mira, buena. Estamos en el tercer animal de la serie yegua, esto es rodeo, no es fútbol. ¿Cómo cambiamos de tema, amigo? Mira. Esto es rodeo, no es fútbol. Después de 26 años le dimos agüita, vamos. La paró, vamos. Salió jugando. Es así, tres. Tres puntos buenos. Se despide con una de tres. Francisco Aguirre. Requete contra atajador este muchacho, hijo de Ernesto Meri. Saludos a Patita, de por ahí debe estar. Sí, no lo siempre visto. Está por ahí, cariñosos saludos para él, para su señora. Lindo viejo. Hombre acampado, de mucha tradición coralera. Serenense de tomo y lomo. Arre la corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera 20 de la Asociación Melipilla. Con los jinetes Max Jankowski y Jorge Carrasco. Convenida y consentida con 14 puntos buenos. A la puerta, Criadero Pensamiento Rinconada. González y Luca Beche se preparan. Última collera del tercer animal. Nuevamente estamos con los locales, Mac Jankowski y Jorge Carrasco en convenida y consentida. 7 y 7 fueron sus parciales, llegan con 14 a este tercer animal. Punto bueno. Salen con el punto bueno, Jankowski a la mano adelante. Ya basta de porrazo. Una carrera grande y lo asegura en Rancagua. Va bien el Maucho. A ver Maucho, llega bien. Llegó muy bien Maucho. Bien Jankowski para comenzar a pensar en Rancagua.
ya pasó los 17 ya. Cuatro puntos buenos, le puso cuatro en el primer toque, Max. Vamos a ver a Jorge Carrasco, ya están con 19. Jorge tiene experiencia, el toro entregado, la yegua también. Yeguas que se han visto muy bien. Mira el arreo parejo. Mira la yegua, entregadita, vamos. Jorge lo busca, cuatro más. Cuatro más para estos hombres de Melipilla. Atención, Isla de Maipo. Los aplausos que no se dejan esperar. Cuatro puntos buenos. Ya suman 9. Media clasificación en el bolsillo. Y tienen 23. Ya tienen 23. Una tajada más. No lo apure todavía. Todavía no es el momento, ¿no? No lo apure, Jorge. Mauchi, la última. Nervios de acero, a ver. Ahí no puede aflojar, ¿eh? A ver, Jankowski. Es orillado el toro. Jankowski, la última. Perfecta. Qué bien, Maucho. Bueno. Tres más. Bien, compañero, le dice. Citrumax haciendo la última. Bien, los socios. Carrera corrida, 12 puntos buenos. 12 buenos para sumar 26. Y Rancagua está más cerca para los hombres de Isla Maipo. De la Asociación Los Andes, Criadero Pensamiento Rinconada. Con los jinetes Jaime Santos y José Luis Ortega. En jornada indígena con 15 puntos buenos. A la puerta González y Lucaveche. Última collera del tercer animal de la serie Yeguas. De los Andes es esta collera que está en el apiñadero del criadero Pensamiento Rinconada. Jaime Santos y José Luis Ortega en jornada indígena. 8 y 7 fueron los parciales, con 15 entran al tercer animal. Una carrera grande, tienen que hacer 11 para llegar a los 26 de Jankowski Carrasco. Y va Santos la primera. Santos y la primera. Y es bueno el toro. Bueno, el toro tiene que hacerla. Y vale. Y la hace antes que se caiga el novillo, ¿no? Y vale. A ver. Y la hace antes que se caiga el novillo. Tres puntos buenos. Sí, señor. Tres puntos buenos para Jaime. Bien computado. Bien computado. Ortega y la tajada de la mano atrás. 19. Así es. Tiene que ser grande. Ahí no. Ahí no, ¿no es cierto? No. ¿Y eso qué es lo que es, mira? Mire al monitor. Pudo el quedado pasado. Pero no, creo que el toro se cae. Si el toro está en el suelo. Así es. Claro, quieren ir a saludar a Jankowski, él dice que no todavía porque asumen que la tajada de Ortega no es. Sí, pero no está computada. No está computada, por eso que el saludo, sí, de Jankowski es muy frío, entendiendo que, claro, no se da por ganador todavía. Tal cual. El novillo cayó. Ahí sí. Y no fue enquinchado. Ahora sí que sí. Ahora se puede abrazar y con ganas Jankowski, porque no fue la tajada de Ortega la mano atrás. No obstante, si la hace Santos, tiene posibilidades de un tercero. Ya hizo la primera. Le aguantó la yegua. Le aguanta la yegua. Y la hace grande. Linda. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos para Jaime Santos. Vamos a escuchar con cuánto quedan y si empatan a Messi y Baeza con los 23. Entiendo que con 23. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Tal cual, con 23. Dando término al tercer animal de la serie Yeguas. Hoy era 32 de la Asociación El Libertador. Con los jinetes Jorge Luis González y Filadelfio Lucaveche. Entre Utruca y Amanda con 13 puntos buenos. Esta collera es de la Asociación El Libertador, Jorge Luis González y Filadelfio Lucaveque, entre Utruca y Amanda. 4 y 9 fueron sus parciales, con 13 entran a este tercer animal. El primer lugar entonces es para los hombres de Cordillera, los jinetes Franco Silva y Juan Silva con 30. Bueno. Segundo lugar para Melipilla, Jankowski Carrasco con 26. Hasta ahora hay un empate con 23. Luca echa la mano. Tienen 13, tienen que hacer 10 para empatar. ¿Qué tal, Juan Pablo? No me gustó la postura. Te tiro toda la responsabilidad a ti. No me gustó la postura. Llegó a derecha la tajada. Y ahí está. Tenemos empate entonces. Con esa no atajada de los jinetes del Libertador, tenemos empate en el tercer lugar. Me gustó el concepto no atajada. No computable. No computable. Lo que usted quiera.
vibrante empate tendremos entre Mesa y Baeza con 23. Ya arreglando montura, arreglando la cincha, me parece, Mesa. Sí, claro. Y si le sacamos una notita, ¿qué dirá? Vamos, vamos, a vamos. Ver, algo que diga. Cualquier cosita es noticia. Sí. 0 punto. Llegó el desempate, bueno. Sí, estamos empatados. Estamos empatados. Loco. Le dice a Cuerda. El encargado de corrales, dos novillos a la manga. Ahí está. Muy bien, Alvarado. Están empatados con el loco, le dijo Juan y a Jorge Carrasco cuando lo venía. Y Jankowski, que está ahí, ¿qué dirá? Vamos a preguntarle. Bueno. Max. Max, ¿qué te parece esta emocionante clasificación? Extraordinario, algo inesperado. Siempre uno corre tratando de competir lo mejor posible, que las cosas salgan y. En esta oportunidad en se nos consecuencia, dieron campeones super de la serie Yegua, se nos alinearon las estrellas como uno dice y logramos el objetivo que muchos desean. Francisco, así que feliz, Juan feliz, feliz Silva. Igual sufrido, se cayó Jorge 30 puntos, sí, bueno, como todos los, como siempre, siempre hay cosas inesperadas que ya no suceden. El rodeo, de la serie, rodeo pasado pasé en el suelo yo, entonces de la asociación Melipilla, cosas del rodeo, pero Jankowski, Jorge hay Carrasco, que echarle adelante y seguir luchando y mucha feliz, más feliz que bueno. La cresta, un saludo a mi familia, a la y familia Jorge, lugar, a todo el equipo empatado, que está allá de nosotros y que estamos muy felices. Lucho, Arturo, y felicítelo porque Yegua bueno. Trabajaba por él, hay que doble mérito, ¿no? Arturo, le manda las felicitaciones porque una Yegua trabajaba por ti, y un doble mérito. Muchas gracias, amigo mío. Muchas gracias. Siempre hemos estado en contacto y estoy orgulloso y muy feliz. Así que muchas gracias. Gracias. Ahí estaba Max Jankowski. Empate del tercer lugar de la serie Yegua. Y aquí está Jorge Carrasco. Jorge, ahora sí, ya está arrancado. Oh, sí, para no creerlo, después de los porrazos y de todo, feliz, muy feliz. Ahora tengo una alegría tremenda porque es correr con mi compadre, amigo, socio. Todos saben que esto cuesta mucho, hay mucha gente atrás que nos ayuda, años, que nos ayudan a trabajar los caballos. Hoy día Agustín está ahí todos los días. Un gran abrazo para Agustín y su familia, que en realidad muere por esto, por los caballos, es un apasionado, igual que nosotros. Felicitar a todos, a mi compañero, mi compadre, amigo, la familia, dedicárselo a mis hijas que sufren más que uno porque no están adentro. Entonces, la verdad que muy contento, agradecerle a mucha gente que me ayuda en todos lados, mirando, con un consejo, con una palabra. La verdad que muy contento, además que primera vez que llego a Rancagua en un caballo propio. Así que un sabor especial. Gracias, Jorge. De nada. Vamos al desempate. Y en la Pinedro ya está la collera de Juan Ignacio Mesa y Álvaro Baeza en Toletole y Romería para este desempate de los 23 en el tercer lugar de la serie Yeguas. Qué emoción, fíjate, ¿eh? Y qué desempate se nos viene ahora. El todo nada. Toletole de la mano. Cordillera versus Los Andes. Así está este clasificatorio, así está la serie Yegua. Toletoli se pudo meter recién. Con Baeza. Santiago Azul, con la mínima, ¿no? ¿Y qué dije yo? Cordillera. Pero está al lado, ¿no? No, nada que ver. Santiago Azul, muy bien. Sí, venía como en la mínima. Yo creo que entró un par de metros derecha. Así es. Cordillera salió primero en esta serie. Gracias, compañera, por prestarme ropa. No pudo hacerla para atrás, Mesa, ¿no? Se la apretó la Yegua, sí. Se le salió. La última atajada de Álvaro para meter algo de presión a los andinos. Baeza ahí. Grande. El 4. Ahí está. 4 puntos buenos. Mira, qué presión, porque tiene que ser. Dos atajadas. Una grande para empatar y dos atajadas para clasificar. Sí. Así es. Criadero Pensamiento Rinconada, Asociación Los Andes, Jaime Santos y José Luis Ortega en jornada indígena
están en este desempate por el tercer lugar. Ortega la mano adelante, el arreo de Jaime Santos. Quizás si la primera solo es para defender, Juan Pablo. De todas maneras, no, porque va complicado. Va complicado, ¿no? No la pudo sacar de atrás. Y rápido el novillo. Loquito. No la pudo sacar el loco. Bien, pues, aquí, el todo nada. Tiene que hacer por lo menos esta tajada para no dejar la responsabilidad a José Luis de hacer la 4. Jaime Santos, achícate, le dicen. Y ahora le dicen, agrándate. Te agrandaste mucho, parece. Uy, novillo suelto en la tajada. Y lo que parecía es el rodeo, lo que parecía un puntaje bajo para Mesa y Baeza. Clasificación, señores. Lo que parecía un puntaje bajo. Alguien le dijo abajo, achícate. Achícate, no, y después. Se achicó mucho. Ay, ay, ay. Esto es rodeo. Parecía una faena no tan buena. 5 puntos buenos. Mira, ahí está. Po. Piño para Santos a la mano atrás. Y claro. Igual quedan cortos. Y Baeza y Mesa, entonces, se adjudican este tercer lugar. ¿Arturo? Luis. Marcelo. Ahora sí, Franco. Ahora sí, Francisco. Francisco, bueno, desde el 2018 que están en la Asociación Cordillera, habían corrido los laborales, es la cuarta, y hoy llegando a Rancagua. Sí, es como para no creerlo, ¿sabes? Que es muy bonito lo que estamos viviendo ahora. Es un sueño, así que muy, muy contento, porque ahí con mi hermano, como usted dice, hemos corrido hartos años, son hartos años de esfuerzo, entonces, puta, esto nos hace muy, muy feliz, muy feliz. ¿Qué te pareció ganar esta serie con 30 puntos? Feliz, la verdad que ganarse la o tercero, da igual si la cosa es pasar a Rancagua, así que feliz, no, más... Un premio demasiado grande, así que muy contento. Las carreras de 12 no salen a cada rato. No salen a cada rato, por suerte no salen en el tercero, así que muy, muy contento. Vale, gracias, felicitación. Gracias a ustedes, gracias. Álvaro Baeza. Luchito, ¿cómo está usted? Le salió, se quedaron y al final, corremos un poquito más para acá, por favor. Ahora sí. Ahora camine, sí. Camine, Luchito, camine. Eso, camine. Me hace bien también caminar. Un poquito, claro. Oh, Chile, usted corrió más que nosotros, Luchito Alvarado. ¿Contento? Muy contento. La yegua me costó enganchar. Yo creo que es más culpa mía que la yegua. Pero nos entendimos y cuando se necesitaba me respondió. Y gracias a Dios estamos en Rancagua nuevamente con la yegua. Una collera más para... Una más para el convento. Y muy contento. Luchito. Muchas gracias a usted. Sí, dime, Arturo. ¿Qué le pareció el desempate? Cuando hizo 5, ¿qué dijo? ¿Estamos fuera o tenía la ilusión? ¿Pensó que había quedado fuera en el desempate o no? No, compañero, la fe se pierde al final. Hasta el último minuto, gracias. Gracias, Álvaro Baeza. Feliz ahí con su segunda collera en Rancagua. Muy buena la yegua de Álvaro. Arturo, recalcar el primer y segundo lugar. Collera que lo habíamos dicho, los otros clasificatorios, collera de amigos, de hermanos, creo que son hermanos. Sí. Sí, bueno, son hermanos. Amigos, hermanos, caballos de ellos, caballos propios, caballos arreglados por ellos. Así que mucha emoción de por medio. Y en el caso de los primeros y segundos lugares. Exacto. ¿No es cierto? Segundo lugar para Jankowski y Carrasco también. Cada uno es dueño de su caballo, trabajan sus propios caballos. Así es. Qué bonito, ¿no? Y amigos. Y amigos también. Y socios. El precio del limón. De ahí la emoción más grande, pues se disfruta el doble. Oye, yo creo que el precio del limón va a subir bastante, fíjate, en serio. De los champiñones. De las champiñones más todavía. No he tenido la suerte de este año. ¿En serio? No. ¿Nada? No, nada, no ha caído nada. Ni palta tampoco. Ni palta, ni naranja, bueno. Parece que se helaron las paltas, Luchito, ¿no? Oye, que me hizo, sí. me hizo mal faltar un rodeo, están muy denso, mis compañeros. Están con la pata muy en alto. No, y con el calor. Sí, ¿hace calor abajo, Luchito? Sí. ¿En serio? Sí. Fácil 27, 28 grados. 30 a la sombra acá en Melipilla. Saludos a Adolfo Navarrete y familia. A Alejo Chavarría, que nos saluda desde San Felipe. Alejandra Vázquez, que también nos quiere saludar a don César López, vicecampeón año 84, próximo a cumplir los 90 años en Yerbas. Bueno, está viendo el rodeo. Saludos para don César, entonces. Cariñoso saludo para... Exacto. Un guaso de aquellos, don César. Bueno, el paseo de los campeones ya ha concluido, la serie Yeguas. Nos queda todavía una jornada para seguir disfrutando
del rodeo aquí en Melipilla. No, déjela ahí nomás. ¿Usted quería mesa? Ahí está la mesa. Ponte un poquito más adelante. Oye, les tengo una súper buena noticia para irnos a una pausita. Vamos. El lunes 25 comienza la venta de entradas diarias para Rancagua. Hasta ahora había sido la venta solo de los abonos. Pues bien, por TicketPlus.cl comienza la venta diaria para galerías y tribunas. Y por supuesto, sigue la venta de los abonos también. Así que esa noticia no la podíamos dejar de dar. Para que usted lo sepa, ya el lunes ponga alarma. Último clasificatorio y Rancagua. Así que ponerse las pilas con las entradas de Rancagua también. Así es. ¿No, verdad? Y por supuesto, a que vengan aquí a el clasificatorio porque está que arde este día. Y es el primero. Imagínense lo que queda para sábado y domingo. Rápidamente. Buenísimo. Emocionante, buenísimo, ¿no? Emocionante, bueno, buenísimo hasta el momento. Toda la serie. Muy buen ganado, muy buen loteo. Sí. Así que nada que hablar. Todo. Hay que felicitar al papá del clasificado, a don Maucho viejo. Sí. ¿Cuántos años loteando y loteando bien? No voy a decir los años, para que no me rete. No sé, ya lo dijiste. Ya lo dije, ya no, pero de verdad, los palomos, todos los palomitos, ojalá que sigamos así. Es difícil tener puros palomos en el tercer animal, pero de verdad ha sido un lujo el ganado y el loteo. Ha sido extraordinario hasta ahora, por lo menos. Hay que decirlo. Muy bueno. Bien, nos vamos a ir a una pausita comercial. ¿Tenemos alguna nota, Carlos Castillo, nuestro director? No alcanzamos, ya. Terminamos el día ya, ¿no? No. ¿Queda no. algo? Lo siento, queda mucho, porque queda la serie Potros, que ustedes no se la pueden perder, y acuérdense que además... Y la mixta. Exacto, este día, aquí en Melipilla, cambia la tradición, porque la mixta siempre va el sábado a primera hora, y hoy día la tenemos acá, después de la serie Potros, y usted no se la puede perder, aquí por Rodeo en Vivo y Campo Abierto Televisión.